tardes. Saludos a todos. Este otro fin de semana aquí en Cabo Rojo. Ya muchos se adelantaron, tiraron sus lanchas anoche. Los jet skis están tirando ahora. El jefe está buscando unas cositas para ver si arrancamos el día de hoy. Los campers, mira cómo están los campers ahí en la orillita, no sé si pueden apreciar, pero están ahí. Están ahí. Estamos cerca de las rampas de los pescadores. Ya aquí están amarrando todos los jet skis que van a estar usando en el día de hoy. Supone que el día de hoy para aquí esté bastante bueno. Vamos a ver. Estuve mirando la aplicación mañana y el lunes. Se ve regular. No se ve. Se ve que va a haber mucha ráfaga y eso puede afectar el mar. Pero ahí le vamos. Vamos a ver. Labor Day Weekend desde Puerto Rico, combate. Hoy es apenas sábado. Vamos a ver. Ese pendiente. Para todos mis suscriptores, for all those English people. Folks watching our channel, I want to thank you. I want to take a moment to thank you. And if you are watching this, learning a little bit of Spanish, remember you can trigger on the translation. We're going to be a little bit more attentive to make sure all the transcript is correct. And I can't thank you enough for watching along and sharing. If you do share, thank you very much. Stay tuned, see what happens this Labor Day weekend. Bueno, mi gente, nos fuimos por ahí ya. Arrancamos. Así está el área de combate. Miren qué espectacular, está lleno. Va mucho movimiento hoy. Fin de semana largo. El área de combate, miren cómo está eso, mi gente, lleno, bien espectacular. Así que vamos a dar una vueltecita a ver cómo está el ambiente. Tenemos las boyas de las 5 millas. Área que ustedes ven ahí completa hasta Annex Place, miren lo llena que está. Aquí pasando Annex Place, estamos llegando a lo que es la área de bañistas. Ya se está llenando también, es sumamente temprano todavía. Son las 10:30 de la mañana. Y esta es la hora que están llegando las personas, ¿verdad? A disfrutar de este fin de semana largo acá en Puerto Rico. Espectacular.
llegando a lo que es el área de Punta Aguilar. Ya como pueden ver, se está llenando bastante. Parece que esto va a estar bueno, bueno. Llegando todas las embarcaciones. Mucho bote grande hoy. Wow, mírate eso, Mari. Botes gigantes hoy. Esos son yates ya. Mira para allá, esos son yates. Wow, miren qué espectacular allí. No sé, pero yo creo que con uno de esos uno se muda para el agua full. Eso es una casa. Miren ese yate, qué hermosura. Miren para allá. ¡Ea rayo! Ese tiene hasta su propio dinghy, miren. Ya está área acá, todavía hay espacio. Aquí se están acomodando, aquí están llegando más botes. Todo el mundo buscando su mejor espacio. Hoy es sábado, así que mañana me imagino que va a estar mucho más lleno. Todavía esa área no tiene botes, así que vamos a virar aquí. Vamos para el área de Bullé a ver cómo está allá abajo el ambiente. Nos vemos en Bullé, mi gente. Vamos allá. Bueno, mi gente, llegamos aquí al área de Bullé. Para los que siguen preguntando, ¿verdad? El área de Bullé, todo el mundo le tiene como un poquito de miedo por las piedras que tienen. Yo normalmente lo que siempre hago una vez entro o veo la playa, como ustedes pueden ver ahí de frente, se ve lo que es Bullé. Entra siempre por el mismo medio. El mismo medio está limpiecito, puedes pasar bien. Puedes usar de referencia que muchas veces, ¿verdad? Ahí a mano derecha, en aquella esquinita allí abajo, hay una bollita. Esa bollita fue donde cerca que se encalló el velero aquella vez. So, si usas de referencia, entras por el mismo medio y llegas a lo que es Bullé. Una vez estés cerca de la arena, pues buscas el spot que más te guste. Así que vamos a entrar ahora. Vamos a buscar un spot, a estar un ratito aquí, compartir con ustedes y seguimos disfrutando de esta gran aventura. Y si no quiero. Pues nos vamos. Vamos allá, mi gente. Bueno, llegamos al área de Bullé. Nos tocó un spot espectacular hoy, mi gente. Miren qué lindo está esto hoy aquí. Miren qué espectacular. Y otra cosa que queremos dejar de saber, ¿verdad? Está bueno el agua, espectacular. Estuviera bien bueno si hubiéramos tenido el paro. Pero lamentablemente, le voy a dar un consejito con el paro. Por alguna razón, yo lo había dejado en esa orilla puesto ahí. El día que se rompió el carretón, ¿se acuerdan? En el video donde yo tuve que reparar el carretón y yo me tuve que ir para Guada. Y el bote estuvo en el agua cogiendo sol todo el día. Y el paddle parece que pues, obviamente estuvo cogiendo sol todo el día. Y yo cometí el error de dejarlo lleno ahí en el lado. Cuando llegamos por la noche, yo fui a verificar que todo estuviera bien en el bote. Y lamentablemente se había explotado. Así que perdimos el paddle. Después que por fin había logrado un poco de balance más o menos en él, pero estamos en proceso de adquirirlo otro ya mismito. Estamos esperando que un buen ciudadano lo ponga económico en el marketplace de Facebook. Porque si les cuento algo, ese paro, o sea, yo no sé, los que han tenido paro saben que son un poco costosos, pero ese paro yo lo compré a un muchacho que se iba a mudar. Y él me lo dio por $100 nada más. Que estaba súper bueno por el precio completo con todos los accesorios.
Ahora tengo todos los accesorios menos el paro, así que estoy esperando que un buen ciudadano se vaya a mudar, lo quiera salir de él y lo ponga en el market a un buen precio para poder adquirir otro. Así que son cosas que pasan, mi gente. Queremos otro, Mari quiere otro. Estuvimos mirando y los precios son bastante fuertecitos. Saben que los hobbies del agua son caritos y nos da miedo comprar otro, que paguemos mucho dinero y se nos explote. Es que nosotros no lo usamos tanto tampoco. Yo sé, sí, que también nosotros no lo usamos mucho, como dice Mari, pero nada, vamos a ver. Como los nenes venían de vacaciones, yo quería, hay uno que le encanta muchas cosas deportivas y yo quería tener uno. Y pues para yo practicar y hacer cosas diferentes. Lo que pasó fue que nos gustó mucho. Ese es el problema, compramos cosas para experimentar, después nos encantan y ahora estamos sufriendo lo del paddle. Pero ya mismito, estamos siempre en el market verificando y yo sé que va a haber alguien que se va a mudar ya mismo y lo va a poner ahí a un buen precio y yo se lo voy a comprar. Así que nada, vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien. Estamos, como les dije, en el área aquí de Bulle hoy, long weekend. Así que vamos a seguir disfrutando, mi gente. Vamos allá. Bueno, mi gente, seguimos disfrutando, estamos en Bulle. Miren qué espectacular está esto, mi gente. Está súper, súper lleno, definitivamente espectacular. Y nosotros nos vamos a comer parte de lo que cogimos anoche, ¿verdad? Yo sé que nos pusimos mucho. Lo único que cogimos. No, porque... lo que valía. Lo que pudimos pescar anoche fue esto, mi gente, miren. Fueron esos tres que, pues, por lo menos dan para nosotros entretenernos, que es lo más importante. Ahí tenemos unos hotdogsitos para la jefa, pescaditos, así que vamos a comernos algo porque llevamos rato aquí en Bulle y definitivamente ya nos pica la tripa, así que nada, seguimos disfrutando, seguimos pasando la chévere. Miren cómo está esto, mi gente, miren. Miren qué espectacular está esto, así que nada, seguimos disfrutando.
Vamos a seguir aquí en el grill ahora. Así que vamos allá, mi gente. Bueno, mi gente, de verdad que Bouillé se puso demasiado lleno. No pudimos hacer mucho. No pudimos grabar. Acuérdate que cuando ponen música es un poquito más complicado grabar. De verdad que está sumamente lleno, como pudieron ver los visuales del aire. Está espectacular. Lo que hicimos fue, para alejarnos un poquito, ¿verdad?, y poder siempre llevarles a ustedes un poquito más, nos fuimos para esta área que ya ustedes la han visto anteriormente en los videos. Pero el tiempo, miren que está un poquito complicado. Miren la ola como están rompiendo. Mañana se supone que navegáramos, pero por lo que está sucediendo hoy, entendemos que mañana va a ser un poco complicado navegar. Entiendo que ya mañana no vamos a poder, ¿verdad?, navegar. Porque si hoy está así, y por lo menos mirando la aplicación vimos que lamentablemente, ¿verdad?, las condiciones van a ir deteriorando, no nos vamos a arriesgar, no vamos a pasar, ¿verdad?, malos ratos ni nada por el estilo. Decidimos venir para esta área a ver si podemos ennoclear un ratito, pasarla chévere. Miren, la jefa está descansando ahí, un poquito de sol, ya que eso siempre hay que hacerlo. Así que nada, mi gente, vamos a estar un ratito aquí compartiendo. Vamos a ver si nos vamos underwater ya mismito. Así que no se vayan. Vamos allá, mi gente. Miren qué espectacular está esto, miren. Wow. De verdad que Puerto Rico tiene las mejores playas, como escribió nuestro amigo ahí en el último video. Playas espectaculares. Así que vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir pasándola bien. Vamos allá, mi gente. Traviesito, ¿qué pasó? Como ustedes pudieron ver, no se ve nada debajo del agua. Pero no pudimos hacer mucho, así que lavando los equipos, me de otra. Pero el agua está refrescante aquí. Mira cómo van los botes para arriba y para abajo. Algunos para huyer. Bueno, como vieron, tratamos, nos tiramos al agua, pero lamentablemente, miren, está bueno para estar, pero no está bueno para nosotros. Se supone que mañana entra un mal tiempo, y por eso es por la razón por la que el agua se ve así. Mañana se espera bastante oleaje. Estamos aprovechando este ratito, ya es lo último del día de hoy. Porque vamos a sacar el bote mañana. Por lo que vimos en la aplicación, en lo que es el área de Cabo Rojo, el área del Faro, salud, mi amor. El área de Punta Aguilar se espera bastante oleaje. So, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar todo lo que podamos hoy y sacamos el bote ahorita, porque la realidad es que entendemos que se va a poner bastante fuerte. Nos queda un ratito de sol, como pueden ver, lo tengo de frente ahí. Así que nada, mi gente, estamos disfrutando. Esto es un ratito más aquí. Queríamos ennoclear un poquito. La jefa está ahí disfrutando un poquito del agua. Queríamos, ¿verdad?, tratar de llevarle visuales underwater como siempre nos gusta, pero el tiempo, el clima no nos permite. Así que nada, mi gente, ha sido un día espectacular. Después de esa gran pesca anoche, que no pescamos mucho, digo gran pesca porque la realidad del caso es que lo importante es disfrutar y pasarla chévere, mi gente. Así que
Este es nuestro segundo día aquí en el agua. Será ya lo último. Ya hoy culminamos, ¿verdad? Esta gran aventura. Y será hasta una próxima ocasión. Así que con esto. Gracias a todos por el apoyo, de verdad les agradecemos. Thank you everybody. Con Thank esto. you for watching. We appreciate it. Con esto nos despedimos, mi gente. El sol nos está atacando y ya nos vamos. Estamos de verdad, estamos cansaditos, la jefa está cansada. Es agotador. Tratamos siempre, ¿verdad?, de dar lo mejor de nosotros, pero llega un momento en que se nos agotan las baterías. Así que ese momento llegó. Así que nada, mi gente, muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión y nos vemos en otra aventura más. Con esto nos despedimos. Miren para allá. Miren qué espectacular. Y ahí está la punta del sal. Vamos allá, mi gente.